Bien, Lineage OS en el set Ultra, la mejor opción, ya tú sabes, en el momento en que tú tengas tu equipo y está ya lentamente muriendo, pues te recomiendo que le instales una custom ROM como la de Lineage OS, porque tu cabeza va a empezar a explotar de la emoción, porque te vas a comprender que tu terminal ha aumentado la vida útil y que te vas a ahorrar un poquito de dinerico. Esperemos que prenda, porque si no, este porquería de equipo me va a hacer quedar mal. Y es que si me hace quedar mal, lo parto en 3000 pedazos. Es que lo parto aquí a la mitad en vivo. En vivo, parto esta panela. Bueno, mi gente, ¿bien o qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes la noche de hoy? Excelente, ¿cierto? Porque yo me siento genial. Hoy tengo aquí un Z Ultra, un dispositivo bastante emblemático, pero que se ha quedado sin soporte por lo de la obsolescencia programada. Este terminal cuenta con Android 5.1 Lollipop, si no estoy mal, y cuenta con un Snapdragon 8, 800 algo, y tiene 2 GB de memoria RAM. Al día de hoy hay equipos que tienen más o menos estas especificaciones y están corriendo Android 11 y otras aplicaciones que este terminal ya no puede. De hecho, este terminal ya no es compatible ni con Google, no se puede actualizar Google. Así que hoy le vamos a ampliar la vida útil. Esto es lo que hacen las custom ROMs y por eso me encantan las custom ROMs. Así que acompáñame en este proceso instalándole el recovery de TWRP para posteriormente instalarle una ROM, en especial la de Lineage OS, que es la que vamos a estar utilizando para este video. Listo, le vamos a abrir el escritorio, vamos a irnos a escritorio y vamos a instalar pues el TWRP. ¿Cómo hacemos para instalar el TWRP? Vamos a abrir una herramienta que se llama Platform Tools, que aquí la tenemos. Vamos a irnos en documentos, yo la tengo en mis archivos de reparar mi Xiaomi, pero pues bueno, voy a entrar a esa y ahí voy a colocar CMD, listo, y ahí se nos va a abrir el CMD sin ningún problema. Vamos a minimizar esto, minimizo, ahí está. Y minimizo también esta aplicación. Vamos a cerrarla. Bueno, entonces ahora necesito conectar este terminal en modo fastboot. ¿Cómo hago para conectar este terminal en modo fastboot? Con el terminal apagado como está en este momento, vimos el cable. Tiene que alumbrar de color azul. Si no estoy mal, ahí está ya de color azul. Vamos a ver en la pantalla. A ver. Cámara. Y vemos que está de color azul. Ahí, eso quiere decir que está en modo fastboot. Listo. Entonces vamos a dejar el terminal por ahí. Listo, ahí lo tenemos. Y otra vez vamos a irnos a escritorio. Me da mucha alegría porque voy a poder probar el Android 11 en este terminal. A ver qué tal va. Porque la verdad es que con el otro Android estaba fatal. Vamos a darle fastboot devices. A ver si ya lo reconoce. ¡Ay, qué! Fastboot devices. Fastboot device. Creo que es device. Fastboot devices. Ahí está. Ahí lo ha reconocido. Genial. Y ahora nosotros necesitamos instalar el recovery.img, que ya lo tengo aquí descargado. Aquí tengo el TWRP, las NICAPs y el Lineage OS de Togari, que Togari es la versión del pues Z Ultra. Entonces vamos a colocarle ahí fastboot devices y boot. Fastboot, vamos a colocar un espacio flash y vamos a ponerle un boot. Ahí está. Y ahora vamos a arrastrar el archivo allí. El TWRP. Ahí lo tenemos. Entonces aquí está. Vamos a darle Enter. Y esperemos ya se ha instalado. Listo. Ahora todo lo que vamos a hacer es en el equipo. Esperemos que el equipo me deje poner los archivos. Entonces vamos a iniciar el TWRP. ¿Cómo iniciamos el TWRP? Sencillo, vamos a presionar la tecla de apagado. A ver, les muestro la pantalla. Espero que se haya iniciado. Me da mucha alegría, pero bueno, vamos a ver. Vamos a poner la tecla de volumen arriba y la tecla de encendido. A ver. Creo que no inicia. A ver, vamos a ver una vez más.
Este terminal me encanta porque la verdad su pantalla es muy buena y para ver contenido multimedia me encanta. Esa fue una de las razones por la cual yo compré este equipo. A ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. Inicia. Espero que no me vaya a hacer quedar mal. No quiere iniciar. A ver qué pasa. A ver, ¿será que no estoy presionando bien la tecla? A ver, vamos a usar este lapicerito y la tecla de volumen arriba. Ah, ya, mira. Ahí está iniciando. Esperemos que... Ay, no. Sí, como que va a iniciar. Mira, genial. Inició, pensé que no iba a iniciar, pero bueno. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos hacer es ver si podemos pasar los archivos aquí al TWRP. Esperemos que lo reconozca el PC. Ahí lo reconoció. Vamos a ver si podemos pasar estos archivos a la memoria interna. A ver, copiar. Equipo Z Ultra. Genial, me encanta. Y vamos a colocar aquí donde dice ROM. Ahí está, linearios, NIC, GAPS, RM. Vamos a poner las BASIC. ¿Por qué las BASIC? Porque las BASIC no ocupan tanto espacio. Y recordemos que este es un equipo viejito. Y al ser viejito, pues no tiene tanta memoria interna. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí donde dice lineajeos. Y vamos a poner las NIC GAPS ARM SIM. Creo que son las mismas. A ver, SIM. Sí, son las mismas. Vamos a ver la que ya tiene allí. Listo, entonces ahora nos vamos a ir al equipo. A ver. Desconectemos esto y vamos a compartirles la pantalla. Vamos a irnos a escritorio. No, aquí estamos bien. Miren, Irán. Vamos a darle un swipe. Un swipe, ahí está. Vamos a darle donde dice wipe. Y vamos a darle donde dice advanced wipe. Y vamos a seleccionar Dalvin Cache Data System. Y no vamos a tocar la memoria interna porque si no se nos va todo a la basura. Dalvin Cache Data System. Dalvin Cache Data System. Y vamos a darle swipe. Internal Storage. No lo vayan a eliminar. Ay, vamos a ver si vamos a poder probar el Android en este equipo. Dice que ha funcionado. Vamos a darle donde dice back. Y ahora vamos a darle atrás. Atrás. Y ahora nos vamos a ir donde dice install. Vamos a darle install. Ahí está. Y vamos a seleccionar. A ver. La carpeta que dice ROM. Ahí la tenemos. Y ahí vamos a seleccionar la de que dice lineageos. Y la vamos a flashear. Que se instale. Joder, que se instale. Se está instalando. Esto me da muchísima, muchísima alegría. Ya sabes que este tutorial solamente sirve si tienes un Sony Z Ultra. Solo si tienes un Z Ultra. Si tienes otro equipo, deberás utilizar otra ROM que sea compatible con tu terminal. Pero el proceso de instalación es el mismo, solo que estos archivos no te van a servir. Y si lo intentas, puedes brickear tu teléfono. Así que es mejor que vayas a la segura y descargues lo que tu terminal necesita. Si de pronto tú tienes un Sony Z Ultra, pues aquí en la descripción te voy a dejar los enlaces para que descargues estos mismos archivos que yo descargué. Espero que el copyright no me vaya a saltar por la música que está sonando de fondo, pero vamos a tratar de hablar todo el video para que pues no nos salte tanto el copyright. Recuerda que estos videos son muy buenos para lo de la obsolescencia programada. Ustedes saben que la obsolescencia programada son la vida útil que las empresas le ponen a estos equipos para que pues se mueran y nos toque comprar otro equipo nuevo, aunque el terminal esté en muy buenas condiciones, como es el caso de este Z Ultra. Obviamente la cámara que tiene este terminal no es tan buena como las que están ahora, pero pues a ver. Listo, vamos a irnos atrás. Y ahora vamos a instalar las NIC GAPS. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar las NIC GAPS. NIC GAPS. Y vamos a deslizar y se van a instalar.
Una vez esto se instale, yo ya voy a poder reiniciar el terminal y ya va a contar con todas las funciones de Google. Y esto, pues obviamente, me va a permitir disfrutar de las nuevas experiencias de Android. Ustedes saben que la obsolescencia programada se encarga de hacer que nos toque comprar un terminal nuevo. Por ejemplo, en este caso es un terminal que tenía Android 5.1 y al tener una versión de Android más reciente me va a permitir acceder a las aplicaciones que ya no eran compatibles, y eso es genial porque la vida útil de este terminal se amplía. Obviamente este terminal yo lo tenía solamente para consumir contenido digital o ver películas por su pantalla, porque la verdad es que es muy buena y apenas es el tamaño indicado para verse algo, no sé, una peliculita, una serie, te pones los audífonos y genial. Pero pues este terminal ya se murió. Entonces voy a estar haciendo estos videos. Obviamente hay otros terminales que tengo por ahí para probar, como el Samsung Galaxy Edge. Tengo también, a ver, vamos a mostrarles a ver qué equipos tengo aquí. Tengo el Redmi Note 8, el Redmi 9T, aquí está, Pro. A ver cuál tengo. ¿Cuál más? Creo que también tengo un LG, si no estoy mal. A ver, a ver. También hay un LG. LG G5. Si este terminal se está pudiendo hacer eso, imagínense, se le va a poder hacer en el LG G5 algo. Vamos a ver qué podemos lograr con el LG G5. A ver cómo vamos. Esto de las gaps se demora bastante. No pensé que se fuera a demorar tanto. Ojalá no me vaya a saltar el copyright por la música que está de fondo. Por eso estoy tratando de hablar en todo el vídeo y así pues lograr que no me vaya a saltar lo del copyright. Entonces les sigo explicando lo de la obsolescencia programada. Es lo que las empresas hacen para que se puedan beneficiar en un futuro las compañías. Por ejemplo, si ustedes sacan un terminal, como les decía, de Xiaomi, por ejemplo el Redmi 9T, cierto que es un celular muy bueno, fue un celular que la rompió en su momento, pero este terminal ya no tiene soporte de parte de Xiaomi. ¿Ustedes creen que si este terminal tuviera soporte de parte de Xiaomi, la gente compraría otro equipo? No, porque este terminal sigue siendo muy bueno. ¿Sí ven? Entonces, ese es como el gancho de las empresas. Primero te dan un buen equipo, unas muy buenas prestaciones, que tú te sientas tan cómodo con él que cuando ya no reciba las actualizaciones, tú digas, ay, quiero tener la siguiente versión. Y ahí está el enganche para las empresas, porque, o si no, las empresas quebrarían. A ver, vamos a darle aquí y vamos a darle un reboot system. A ver si ya vamos a iniciar con la nueva ROM. Madre mía, me da mucha alegría. Y vemos que está iniciando con Sony. Ahí está parpadeando un poco ese LED. Espero que nos cargue la ROM, porque es la primera vez que instalo Lineage 2 en este dispositivo. Debí haberlo hecho antes, pero pues este es el momento. Apenas para hablar de lo de la obsolescencia programada, entonces este era el mejor opción para hacer este vídeo. Les agradezco a todos los que apoyan el canal. Recuerda, no olviden suscribirse al canal, porque pues en el canal vamos a estar hablando de estos temas. Y recuerda que contamos con un grupo de Telegram de parte de todo Xiaomi, donde contamos con 1050 personas. Si tienes un Xiaomi, pues únete a ese grupo. Si tienes cualquier otro equipo, pues tienes alguna duda, únete también por ahí, porque por ahí podríamos solucionarte las dudas que tengas. Entonces vemos que ya está cargando el boot animation de Lineage OS y esperemos que nos cargue. Obviamente, si nos carga, voy a dejar el video hasta ahí para que no se haga tan largo. A ver. Y en un próximo video haría como una especie de review donde hablaría las cosas pues importantes que trae esta ROM. Boot animation. Miren el tamaño del Z Ultra. A ver, con el foco F3. ¡Ah, Lineage OS! ¡Wow! ¡Start! ¡Qué emoción! A ver, mira. ¡Wow, qué increíble! Bueno, al parecer esas gaps tienen una fallita
Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar las gaps más completas y la vamos a reinstalar para solucionar el problema de el teclado. Pero bueno, eso se soluciona con unas gaps. En otro video te voy a explicar qué tal me fue con esta run. Espero que este video te haya gustado. Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro. No olvides que tu alimentación será tu medicina. Come sano, vive sano. Nos vemos en la siguiente.